Bé, benvinguts a aquest segon Foto Instant que organitzem des de Fotoconnexió. Aquesta vegada el Foto Instant està inclòs, com sabeu, dins de la Setmana de la Fotografia, que celebrem com cada any al mes de desembre, juntament amb el Centre Artístic de Sant Lluc. Dintre d'aquesta programació, el dimecres, avui, hem programat aquesta visita tan especial que retransmetrem per InstaLive, si totes les condicions tècniques ens ho permeten. I bé, serà com la que vam fer anteriorment amb el Jordi Barón, una hora, podeu anar fent els vostres comentaris. Perdó. I comencem, la Lisa us presenta. Endavant. Bueno, hola a tothom, benvinguts en aquest segon Foto Instant. Avui tenim el plaer de trobar-nos al taller de la Cati Riquelme, al seu temple, com ella l'anomena, on ens ha deixat venir per ensenyar-nos una part de la seva obra artística en la que sovint utilitza la fotografia, sobretot tècniques de meitat del segle XIX, però portades al present. I ja veurem que amb ella es fa unes obres molt especials que ens ensenyarà a continuació. Anem a conèixer-la. Moltes gràcies per deixar-nos aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidas al templo. Y este encuentro vamos a hacer un viaje por alrededor de mi trabajo. Así es que, camarita amiga, ven aquí. Vamos a hacer un... os iré contando un poco cómo ha sido mi acercamiento con los procesos argénticos. En especial, me he concentrado durante mucho tiempo con el colodión húmedo porque me ha permitido una plasticidad en la fotografía que me ha permitido ir navegando alrededor de ella, pero también me ha permitido explorar distintos soportes. Y comenzamos como con el comienzo. Este comienzo fue junto al colectivo Dino, que nos iniciamos en un taller junto que impartía Atelier Retaguardia en su momento, que ahora ya no existe, pero que mantenemos contacto con Martí Llorens, con Rebeca, con Xavi Mulet y con otros. Y entonces, pues el comienzo, digamos, fue con ellos, y yo me sentí profundamente atrapada por este proceso que me permitía, como decía antes, como este momento, esta plasticidad. Es decir, poder tú manejar tanto la química como los soportes. Y entonces, a mí me gusta mucho trabajar con el tiempo. Con el tiempo, no con el tiempo calculante, sino con la contemplación del tiempo. Y entonces, este proceso era perfecto porque, como ya sabéis algunas, trabajamos con largas exposiciones y esto me permitía a mí pues capturar ese tiempo desde la contemplación. Y entonces, principalmente pues están los ambrotipos y los ferrotipos, que si queréis hacer un enfoque a un poco al recorrido de retratos y presencias, ¿no? Aquí tenemos la presencia, la ausencia, es algo que también está muy presente en mi trabajo. Y luego también el juego de los formatos, trabajar con la intimidad de la fotografía. Lo que yo busco siempre es que te acerques, no que te alejes. También me gusta mucho jugar con los límites de la visión, la pausa, eso. Y entonces, en este viaje de esta plasticidad que os hablaba, ha venido la investigación de poder trabajar con la idea y concretarla. Por ejemplo, este fue uno de los trabajos que me tuvo muchos meses en el laboratorio porque tenía ganas de trabajar sobre la figura del espejo, y entonces me inspiré en un poema de Enrique Lin que es La vejez de Narciso, y entonces lo que hice fue invitar a varias personas a venir al estudio
y a mirarse a un espejo. Entonces lo que yo hacía, pues retrataba mientras tú te estabas mirando al espejo. Para las personas que estén más cercanas a estos procesos, digamos que las cámaras con las que trabajamos de gran formato no tienen pentaprisma, entonces tú te ves igual como cuando te ves en el espejo. Es decir, el resultado final de lo que aquí estamos viendo es tal y como yo me veo en el espejo, ¿sí? Entonces resulta como una cosa un poco confusa yo verme retratada en un objeto, en este caso una piedra que tú también escogías, y verte tal y como te ves en el espejo, ¿no? Es decir, si voy con una camiseta escrita, pues la leería del revés. Y bueno, y este es un trabajo que partió siendo con esto de la vejez de Narciso, y luego sí que lo amplié a trabajar en exteriores y fui cogiendo como trocitos de fragmentación del paisaje y luego la presencia otra vez, que siempre está muy presente. No sé si se llega a ver algo. Sí, si lo acercas, sí, si como... acercamos, sí. A ver. No mucho, espera, ¿no? Un momento. Por el reflejo. Así, así, perfecto. ¿Sí? Vale, ahora, perfecto. Bueno, pues esto es son pequeñas manifestaciones de lo que puedo hacer con estas piedras, con estas. Yo le llamo agatatipias. Agatatipias. Pero en realidad es un nombre ficticio, es decir. Las estudiosas, no sé si lo tendrán catalogado, no sé si existe realmente, pero tampoco busco ser exclusiva en esto, simplemente lo que a mí me permite es la libertad. Esto es súper importante en mi trabajo, el permitirme explorar en distintos lugares de acuerdo a lo que yo quiero explicar. En el caso de las presencias, donde sí. No hay retrato, también, o sea, el formato, la forma de la piedra, también la elegía según... Sí, según lo que estábamos trabajando, sí. También es curioso porque, por ejemplo, en los retratos, las personas que yo invitaba a retratarse al estudio, ellos escogían la piedra. Uh-huh. Yo no la escogía. Y luego, esto sí, en el objeto sí que la resolvía yo. Sí. Y luego también, como siguiendo con la línea de lo plástico que tiene este proceso, comencé a hacer un trabajo que me parece muy bello, que os quiero compartir, que son los retratos cóncavos. No sé si podéis llegar. Yo creo que más cerca mejor. ¿Sí? Sí. Si evitamos el contraluz, bueno, el reflejo. Pues tenemos, ¿no? El negativo. Esto sería como un ambrotipo cóncavo. y luego, como ya sabemos, pues jugamos con el positivo poniéndole algo detrás, ¿sí? Sí, y entonces lo que a mí me interesaba de este trabajo, clu, nos acercamos aquí. Mandan corazoncitos. Lo que a mí me parecía interesante del juego de lo cóncavo era atesorar ese tiempo tuyo y mío alrededor del retrato. Hago otra vez el recuerdo de que estos son fotografías que se realizan con tiempos de exposiciones muy largos. Entonces, me parecía súper interesante como esa posibilidad de atesorar ese tiempo en lo cóncavo. Y luego la formalización de este trabajo, pues, es en estas cajas, ¿vale? Que lo bello es que además si yo puedo desprender la caja, es decir, el cristal siempre está libre, no están solamente sostenidas. Esta, mira, a ver si la podemos. Aquí otra vez el objeto. Sí. Nos vemos nosotros también reflejados en ello. Sí, y esto está bueno que ocurra, me encanta, muy buena observación, ¿por qué? Porque es como cuando yo te miro a los ojos. Sí. Claro, tiene que ver con eso también. Nos vemos. Sí, reflejados. Yo me reflejo en ti. Es muy poético. Sí, pero es así, es así. Pero es así. Y sí que es verdad que puede llegar a ser molesto, pero también quiero que te moleste. ¿Sabes? Es decir, yo siempre estoy buscándote en que te ocurran cosas. No quiero
quiero que te detengas, quiero que te cueste mirar, quiero jugar con esos límites de la visión y quiero que te hagas preguntas alrededor del trabajo. Súper importante. Y luego también, sí que es verdad que me sostengo mucho en la fotografía, es decir, en pintar con luz y en trabajar con la pieza única. Pero también me desprendo de ella. También hay trabajos en los que resuelvo no trabajar con fotografía. Y eso te da una libertad muy amplia, es decir, te da esa amplitud a poder investigar y a trabajar con otras materias. Con otras materias, y os voy a contar como un poco un viaje o un otro viaje. A ver, ¿dónde está? No sé si llegamos a... Bueno, esto es una cianotipia. Sobre, claro, un papel que es muy frágil, ¿no? El gesto de las manos, un gesto de otorgar. Y entonces esto fue un trabajo que nos invitaron a varios artistas a trabajar sobre la figura de Ulises, el eterno viajero. Y nosotros lo que hicimos fue trasladarlo a la figura del emigrante, ¿no? Y entonces, claro, yo me recibo en esa posibilidad de viaje y por eso surgió esta primera figura, pero luego me fui desprendiendo de la figura y me concentré en los mares, ¿no? Sobre todo en este cruce, en esta migración a través del mar. Pero luego vino la angustia de que muchas personas que quieren llegar a puerto no llegan a puerto. Y ya me desprendí del azul y comencé a jugar solo con el papel, con la materia, porque me concentré en las almas presencia, es decir, en las personas que mueren en el mar. Y a partir de esto, de este pliegue y de este papel, que creo que se utiliza para envolver, o sea, no es ningún papel súper especial, simplemente es un papel que me permite manipularlo, ¿vale? Y de este viaje del papel, si nos acercamos, no sé si puede llegar sí. La camarita amiga. Perfecto, sí. El papel tiene volumen, ¿no? Coge volumen. Claro, el papel, si tú lo vas moldeando, esto es solo agua y papel. No tiene nada más. Si yo lo dejo caer al agua, vuelve a su estado normal, ¿no? Y entonces esto me pareció súper interesante, como la posibilidad otra vez de exploración, que es lo que a mí me interesa. Y luego de este viaje... Nos vamos. Vamos a ver el taller, que aún no lo hemos visto así en globalidad. Pues sí, podéis. El templo. En mi estudio está ubicado en Piramidón. Piramidón es un centro de arte contemporáneo. Y yo aquí estoy, vamos, celebrándome cada día. Bueno, entonces, importante como de este desprenderse del trabajo solo, es decir, que puedo trabajar también sin la fotografía, ¿no? Lo que yo siempre busco es sumar y no restar, es decir, permitirse el poder experienciar alrededor de una otra cosa, ¿vale? Y entonces en este trabajo de experienciar hay veces en que resuelvo dejar a mi compañera de viaje, que es la fotografía, y otras veces la vuelvo a recoger, pero la aplico en otros soportes, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé si se llega a ver, aquí tenemos un trocito de tarlatana, o sea, tampoco es un material muy exclusivo, es una tarlatana que se utiliza mucho en grabado para pulir. Y aquí lo que hice fue pues, hacer este juego, no sé si se llega a ver. Es un poco difícil. ¿Sí? Sí. A ver. Sí, ahora. ¿Sí? Ahora puedes más. Bueno, tiene como este juego, otra vez como esto que os decía antes, como provocar, ¿no? Soy una gran provocadora, pero muy sutil, ¿eh? O sea, eso que...
que esté siempre presente. Y bueno, pues si queréis hacer ahí también el acercamiento a esta mesa, es una mesa que está en constante movimiento, tanto en lo que voy resolviendo hacer, como también en dejar que las cosas vayan cogiendo, se vayan envejeciendo. Es decir, me gusta mucho como esa pausa, ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, aquí, si os acercáis, veréis que hay muchas hojitas, que tampoco es que sean hojas súper especiales, o sea, son las hojas de mi potus que está ahí. Y de tan en tan, pues se caen las hojas. Y a mí lo que me interesa es ver qué es lo que ocurre y cómo se contrae. Y muchas veces resuelvo trabajar con ellas en alguna instalación. Porque lo que a mí me ocupa durante algún, o sea, digamos este último tiempo, cuando expongo, más que colgar, me gusta habitar los espacios. Entonces siempre trabajo con elementos que acompañan a la obra. Y así generas una atmósfera alrededor de lo que tú estás queriendo expresar. Entonces el viaje es como, se hace de una u otra manera otra vez. Y esto realmente está como observación y a veces sí que resuelvo concretarlo en la exposición o en la obra, pero otras veces no. Simplemente se queda aquí como observación y también viene el día en que digo, venga, ya está. Y se va todo a otro lugar que no es esta mesa. Sí, es un buen ejercicio, o propongo esto también, porque a veces vamos atesorando cosas que, y sí, y nos vamos como llenando de material que la verdad es que no nos deja avanzar. Para mí es súper importante el movimiento, el estar como en constante investigación, como decía antes, y estar tocando, estar observando. Por ejemplo, esto, yo no sé si se podrá ver, pero surge, o hago el ejercicio, viene de esta cienotipia, esto es una cienotipia virada, ácido gálico, ¿sí? O sea, del azul nos vamos al negro con el ácido gálico. Y este gesto de ¿no? De como de oír el silencio, luego lo trasladé a la tela, que esta pieza se llama Deshilar el silencio. Y aquí vino también todo un trabajo de textil, de poder positivarla, pero luego ir deshilando. Me gusta mucho la figura del hilo, de ese poder hilar y deshilar. Y en este hilar y deshilar vino un otro trabajo, que fue un homenaje a Felicia Fuster, que es una poeta catalana, que cuando nos invitaron a trabajar alrededor de su trabajo, nos concentramos en su obra poética. Y entonces, claro, empezamos a leer sus textos y a mí me gusta mucho el juego de la etimología de las palabras. Entonces, texto viene de textil. Y entonces empecé a enlazar como ese hilar de la palabra. ¿Sí? Y en ese hilar de la palabra vino, tum, 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 camarita amiga. En ese hilar, ¿voy muy rápido? No. Vale. En ese hilar de la palabra vino el hilar de nuestros cuerpos. Y entonces empecé a trabajar con esta figura que es mi propio cuerpo. Esto es, digamos, como una de las pruebas que comencé a hacer. Hice muchas. Y esto es simplemente tela y almidón. O sea, me gusta la simplicidad de los materiales también. Me parece súper importante como trabajar con la modestia. Y luego os voy a enseñar otro trabajo que habla precisamente de trabajar desde la modestia. Y entonces este hilar de nuestros cuerpos, este también tenía esta figura de desprendernos, de visualizar tu cuerpo como la transformación del cuerpo. Hago el gesto de habitar ese otro cuerpo. Tenía como mucha lectura que me permitía ir abarcando un poco lo que propone Felicia Fuster en su obra. Entonces esto fue un viaje bello también, porque venía de Ulises, ¿no? Con estas almas presencia, y de pronto yo me cuestionaba decir, pero Katy, tú vienes de la fotografía, ¿qué
¿qué haces? Transitando por aquí. Y la verdad es que fue ha sido y está siendo un viaje muy bello, el permitirse. Y suena así como muy libro de autoayuda, pero lo propongo, o sea, y lo sostengo, ¿vale? O sea, esto me ha permitido también, y luego, ojo, que también otra vez la presencia de la luz está muy presente. Estas figuras no están fotografiadas, no me interesa la foto aquí, me interesa la escultura en sí. Claro. Sí, no me interesa hacerle la foto, porque ahí viene la pregunta, ¿y has hecho fotos? Pues no. Bueno, sí que hubieron unas fotos para el catálogo de la exposición, pero no porque mi interés sea trabajar el modelar el cuerpo y luego fotografiarlo. O sea, no para mí no tiene, ese no es el sentido. Hoy, tal vez mañana sí, pero hoy no. ¿Vale? Y luego, ya que estamos en esta escena, si nos acompañamos, os presento a mi compañera de viaje. Esta cámara es la que está muy presente en todos mis trabajos. Esta es una cámara que tengo mucho, mucho cariño, porque además, como es ella, tiene mucha historia, ¿no? Que es lo que nos interesa. También esta cámara fue de un compañero, un gran compañero de viaje, Pep Mayugo. Entonces ahora la sintonía y todo el cariño que hay alrededor de la fotografía un poco está aquí presente con esta cámara que era de Pep Mayugo. ¿Siempre trabajas con esta cámara? Sí, sí, bastante. ¿Qué formato? Esto es un 13-18 o 9-12. Uh-huh. Puedes trabajar con las dos. Sí, bastante con ella y luego también trabajo con otras cámaras. Yo soy una fotógrafa, o sea, digamos que cuando trabajo con fotografía, o sea, esta es porque es mi compañera y la conozco, nos conocemos y vamos al bosque con mucho cuidado, pero no soy muy buscadora de cámaras. O sea, las cámaras que tengo son las que me han llegado y no busco la perfección, no busco la nitidez, o sea, busco la cercanía con el objeto y que me acompañe en lo que yo quiero trabajar. Pero no soy una experta, o sea, muchas veces me pregunto, ¿y cuál es la lente? Pues no sé cuál es la lente. Sí que busco algo que sea luminoso para acortar un poco los tiempos de exposición, pero la verdad es que no me detengo mucho en eso, y esto me gusta como mencionarlo porque creo que el interés está puesto en otras cosas. Y luego, siguiendo con este viaje, te seguimos, Bueno, aquí hay como pequeños versos que le llamo yo, que es jugar solo con el papel, coser el papel, la palabra. Yo me sostengo mucho en la poesía, como decía antes, en el trabajo de las piedras, ¿no? De las Ágata Tipias, que fueron a partir de unos versos de Enrique Lin. La poesía está muy presente en mi trabajo. O sea, me acompaña mucho de ella, así como también de la música, que si la oís por ahí, va resonando la música en el estudio. Eso, que la poesía está muy presente. Y os quiero mencionar a mis poetas favoritos para que los podáis buscar. También es verdad que no soy una súper, en realidad tengo como el gran compañero, porque yo me acompaño de varios compañeros, pero en la poesía Jorge Tellier, por sobre todo, en primera línea, Tellier es el que está muy presente, bueno, y luego, como os decía, en el caso de Las Piedras, Enrique Lin, son la mayoría poetas chilenos. Yelman, un poeta que hace poco he descubierto, este es argentino, recomendación de uno de los compañeros de aquí de estudio, de Tono Carvajo. Y bueno, y eso un poco ya entrando en mis intimidades literarias. De Galeano también hablabas el otro día, ¿no? ¿Cómo? Galeano también, muy, muy, muy importante. Y luego, no sé si podéis llegar aquí hasta este punto. Aquí hay un otro trabajo. Que o sea, si levantamos un poquito... Sí, aquí es un poco difícil verlo. ¿Es difícil? Sí, porque claro. Contrastes... Bueno, tiene eso, ¿eh? Precisamente sí, este trabajo. Sí, se ve. Este se llama... Este es un trabajo que se llama Aromar.
y es el aromar de tus lares. Aquí tenemos al super iluminador. aromar de tus lares, ¿no? Y este es uno de los últimos, realmente, de los últimos trabajos junto con, que ahora os enseño. Y habría de dar una cara. Claro. Aquí era lo que comentaba antes, ¿no? Esto de mantener, jugar con los límites de la visión, es un retrato que va apareciendo poco a poco. Pero este aparecer solo ocurre si te detienes, porque si vas con la prisa, me temo que no podéis verlo. Es luego con el móvil es... Se intuye, dio la Maite. Se intuye, muy bien. Sí. Es un poco la idea, ¿no? Sí. Y luego, pues sí, este es uno de los últimos junto con Casi todo es azul, que ahora volvemos aquí a la mesa si queréis. Aquí veo que tienes... Tengo los sí. cuadraditos que sí. te enseñaba antes, ¿no? Sí. El cajón, ¿y qué? Sí. ¿Foto? Sí, ¿aún? Que se pone aquí expuesta, cogen como otra dimensión. Sí, ¿aún? Sí, aquí. Aquellos que han visto van. Sí. Sí, estos son ferrotipos. Ferromics. Ferrotipos son. De 6x6. Con estas cajas, ¿no? Que sí. Están hechas... Están, claro, esto es súper importante porque... Es el gran ejercicio, una vez que acabas la obra, ¿cómo la presentas? O sea, tienes como la delicadeza del soporte y luego cómo la enseñas, ¿no? Y estas cajitas están pensadas para eso. Y luego, luego viene este trabajo último también junto con Arumar. Este ahora está expuesto en terraza, en un festival que se llama Emotiva. Se llama Casitos Azul, que son otra vez a partir de unos poemas de Simón Villalobos, un poeta chileno, amigo. Y era un poco lo que el lazo con lo anterior, de trabajar desde la modestia, ¿no? Trabajar desde unos humildes saquitos de té. Y esto... Para mi asombro, porque realmente uno va como investigando, pero no sabes cómo las personas van a recibir luego el trabajo. Y lo que resolví con este trabajo, primero lo planteé a pared, que sí, queremos camarita, amigos. Primero lo planteé a pared como visualización, pero cuando vi la sala dije, uy, pues va a ser que a pared no. Y estuvo bueno porque a partir de allí, como os decía antes, como este juego de más que colgar, habitar los espacios, sentí que la obra me está diciendo, hombre, así mejor que no, casi que juguemos con lo instalativo, ¿no? Entonces lo que resolví fue tirar muchos hilos desde el techo y en cada hilo, pues tres saquitos de té. Entonces tú vas caminando por alrededor de estos saquitos llenos de memoria, algunos de ellos con el juego del desenfoque, ¿no? Es decir, como la memoria misma, ¿no? Hay cosas en las que tengo un ligero recuerdo de algo y luego otras, como la que enseñábamos antes o esta que está aquí presentada, o con la nitidez del recuerdo. Y lo bonito de este trabajo, aparte del trabajo que desde la modestia, fue que fui trabajando con placas secas. Estas son unas placas secas de Ramón Bullic, de su familia, que dejó en mis manos y me dijo, tú sabrás qué hacer con estas placas secas. yo las estoy cuidando, ¿eh? No son mías, son de Ramón Bullic. y entonces lo que resolví fue trabajar con este archivo familiar, con esta figura de trocitos de recuerdo, y me concentré solo en la figura de los niños, de niños que algunos de sus recuerdos han sido rotos, otros...
silenciados y así con un poco hablando también de la historia de muchos países, entre ellos el nuestro. Y al final decidiste no ponerlas suspendidas en el hilo, sino más bien... No, en sala, digamos, en lo que es la exposición, está puesta en hilos, colgando de la pared, son varios hilos, y con una distancia de 90 centímetros, cosa que tú vas atravesando por entre ellos, hay 123 hilos. Wow. Y luego estas cajas, realmente las hice porque habían personas que querían llevarse el recuerdo de este trabajo. Entonces esta es la presentación para tú llevártelo a casa y para que puedas tener, digamos, la pieza en casa presentada con estas cajitas. Sí, esto... Sí. Y... Tenemos alguna... Estoy hablando mucho, necesito que la gente... La gente está encantada, la gente está sí. Mandando saludos, aplausos. Que dices y... cosas preciosas, nos dicen. ¡Ah, qué bien! Me voy a sonrojar. Oye, y no tenemos la preguntas. Mano justo ahora. ¿Eh? ¿Qué también es en la mano? Un saquito de té. Ah, bueno, no, este juego también. De los... Qué guay. Sí. Bueno, esto es cianotipia, lijada. Bueno, lo que os decía antes, como la plástica, ¿no? Que tiene esta posibilidad de trabajo. Luego aquí otra vez hay una figura que es a partir de estas hojitas secas que dejo allí, coser el papel. Y luego algunas las incorporo, hago esta narración. Y por ejemplo, desde esta narración, nos vamos a casi que nos concentramos aquí con esta figura. Como ese parchar de la memoria, ¿no? Las personas que ya no están. Incorporas también palabras. Sí, ¿no? Sí. Sí, por eso la importancia de la poesía, la palabra escrita, la palabra sonora. Aquí también me he fijado sí, antes sí, que tenías con sí, el... Sí, ¿foto? Sí. ¿Y el formato redondo? Sí, porque trae? Claro, porque tiene que ver con el ciclo, con lo circular, con lo que está en movimiento. Me seduce mucho el formato circular por lo cíclico. Es precioso. Sí. Esto yo le llamo muy valsos. Orgánico, ¿no? Todo. Sí. ¿Cómo le llamas? Son mis versos. Tus versos. Y suspendidos. Versos visuales. Sí. Sí, sí. ¿Los saquitos de té están vacíos? No. Buena pregunta. Muy buena pregunta. No, los saquitos de té están con infusiones de manzanilla, poleomenta, té verde, té negro. Entonces está muy bonita, o sea, lástima que ahora tengamos este problema de movilización porque es una exposición que tiene aroma y ahí trabajamos como con el recuerdo involuntario, ¿no? Cuando tú hueles algo, te lleva rápidamente como a una imagen. Y entonces estos saquitos de té, pues tienen esto, ¿no? Tienen este aroma a la manzanilla, tienen el poleomenta, tila. Y entonces vas... ¿Podemos enseñar uno y ver sí, cómo está? Sí, os enseño... ¿Utilizo alguno de aquí? Sí, bueno, a ver si ponemos un poquito contraluz. Sí, se ve. El relieve sí. Y el olor. Sí, y luego está muy bien, aparte como... O sea, es que lo tiene todo este trabajo. Porque tiene la atmósfera, tiene el que tú vas transitando por alrededor de la obra, tiene el que tú estás habitando la obra y tiene este aroma que
que te lleva a algún lugar, que hace como el ejercicio tuyo de tu propia memoria. Y luego, como os decía antes, hay figuras en las que no tengo la nitidez absoluta de la fotografía en el saquito. Y entonces el té, la hierba, acaba de construir partes del retrato o de lo que hay ahí. Eso lo buscas. Claro, eso es bellísimo también. Uh-huh. Es decir, como incorporar todos los elementos alrededor de un saquito de té. Es verdad. Sí, 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 sí. ¿Sí? Ens acostem una mica. Sí. Me encanta. Es una obra preciosa. Sí. Y luego que ha tenido eso, una acogida maravillosa. Yo he de reconocer, y no es la primera vez que lo digo, pero que no soy muy amiga de la virtualidad. pero sí que es verdad que reconozco que nos acerca y que nos permite, por ejemplo, en este trabajo he recibido muchos mensajes de muchas personas que han ido a la exposición y que les ha atrapado. Y ha sido muy bonito como ese retorno, ¿no? Porque tú nunca sabes bien cómo se va a es decir, qué siente el otro, ¿no? Es decir, lo puedes intuir o puedes tener la buena intención, pero en este trabajo ha sido muy, muy bello este feedback, ¿no? Y ya que estamos en esta mesita, mira, aquí ya os enseño como mis... Esto ya es muy íntimo. mira, si miráis esta libélula. Me encantan los insectos. Me gusta mucho lo pequeño. Me gusta mucho detenerme en ellos. Y esta libélula vino a casa y se quedó en casa y decidió morir en casa. Y entonces fue bonito también ver cómo todo su proceso, ¿no? De detenerse, dejar de agitar las alas. Y luego está aquí atesorada en mi cajita. O sea, estamos entrando aquí en una intimidad brutal, ¿eh? Estos son mis tesoros. Creo que no había visto nunca el nivel 1. Mira. ¿Y otros compañeros? Sí. Esta es una polilla colibrí, es muy bella también, agítalas al igual que el colibrí. Esto me encanta porque es la demostración, o sea, con este cuerpo tan grande, ¿cómo puede volar con estas alas tan pequeñitas? Sí. Sí, y bueno, aquí tenemos un escarabajo. Esto también a este compañero que os comentaba antes, Pep Mayugo. Teníamos una sintonía un poco puesta en estos seres torpes, ¿no? Que van ahí volando y se chocan. Son muy graciosos. Y también comento que no vivo en el Montseny, ¿eh? O sea, esto es súper importante porque dirán, pero estos insectos no los vemos tal vez. Sí que están, lo que pasa es que no le damos atención. Pero también es verdad que tengo más posibilidad de encontrarme con ellos porque vivo en el Montseny. ¿Y esta obra, por ejemplo, cómo está, con qué técnica las está? Esto es por contacto, hice un fotograma. Un fotograma, o sea, por puse contacto. La libélula sobre el papel, ¿sí? Y fui trabajando, evidentemente, para poder conseguir la información de las alitas con distintos tipos de exposición hasta lograr el detalle. Claro, es que tiene un detalle muy... Sí. Se ve bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo el detalle que tiene. Sí. Es muy bonito. Sí. Es frágil a la vez, pero muy, muy sí. Elaborado, ¿no? Sí. Y luego también es verdad que, bueno, este juego que hay aquí tiene que ver con el juego del revelado. Cosas más técnicas. Me gustaría comentarte, ya para acabar, creo, ¿no? Porque sí, no... tenemos 5 minutillos más. Oye, pero ¿y las preguntas? No me preguntas. Yo aquí se entiendo, ya me quedo así. Bueno, está bien. Me llama la atención un formato tan grande después de todo lo que hemos sí, visto. Sí, de todo esto pequeñito. ¿No? Pues mira, todo si lo ponemos así, hacemos
Esto fue una exposición que llevaba por título Murmullo. Y esto fue como la prolongación de Negro Zorzal, otro trabajo que estuve trabajando en exterior. Yo os comentaba antes que siempre trabajo con la presencia, con el objeto. Y en Murmullo lo que intenté fue desprenderme totalmente del objeto y trabajar solo en el bosque. Uh-huh. Y entonces lo que yo buscaba, y allí me sostuve en los versos de Rilke, de trabajar bajo una frágil penumbra. Y entonces, para yo conseguir como esa atmósfera de bosque, de penumbra, pues lo que hice fue ampliar el formato, como si, no tan grande, pero ampliarlo como si yo pudiera estar habitando esta frágil penumbra en el bosque. Entonces lo que hice en sala fue trabajar con una luz muy, muy, con bastante, como un momento de ese vislumbrar, ¿sabes? Cuando apenas podemos visualizar, pues la intención de este trabajo tenía que ver con eso, como con ese vislumbrar en ese momento del bosque. Y entonces el trabajo me pedía, Katy, por favor, claro, más grande. Y entonces, claro, pues estuve trabajando con Xavi de Copia, que fue ahí el apoyo moral, porque a mí esto me genera mucho vértigo. Los formatos, sí. Bueno, como también sí. El de la escultura, sí. Que también es... Sí, pero claro, igual es distinta porque, claro, pero cuando resuelvo trabajar siempre como en esa intimidad de lo pequeño, no sé qué, claro. De pronto dar el salto a esto me generaba como... ¿Sí? Sí, 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 no, sin problema. Me generaba como ese... Vértigo. Ese vértigo. Mira, sí. Nos están preguntando un comentario, sí. Que hace Marisantos más que una pregunta. Ah. Dice que tu trabajo le recuerda a Maruja Mayo y su trabajo con raspas de pescado o paja. Ah, sí. Te... Sí, ya me lo había dicho. Sí. Te lo habían dicho ya. Sí, sí. Sí. Con todo lo que tiene que ver con lo orgánico, ¿no? Claro. Sí. Sí, fem una última mirada en aquest lloc tan especial que m'ha estat avui. Sí. Sí, ahí tiene raíces también. Sí. Aquí al centro Piramidón. Bueno, creo que llevamos ya una hora, Katy. Sí. Muchas gracias, bueno, por acogernos. Gracias. Encantados de conocerte, a ti ahora y a tu obra, los que no lo conocíamos mucho. Bueno, y venir a visitarnos, estamos aquí en Piramidón y aparte de nosotros tener nuestros espacios de trabajo, también hay una galería que podemos digamos ver el trabajo de los compañeros, de las compañeras, que no es solo trabajan con pintura, con escultura y eso, o sea que estamos aquí. Gracias, uh-huh. Katy, gracias. Chao. Bé, ens despedirem, la Lisa i jo. Fins aquí aquesta segona sessió de Fotoinstants. Esperem que us hagi agradat, que us heu quedat amb aquest treball tan ben fet i tan amb tanta sensibilitat. Uh-huh. I res, esperem poder-nos trobar, ni que sigui virtualment, aviat, i que us hagi agradat molt la Katy i tota la seva obra i aquesta super explicació que ens ha fet de tot el que fa i de com ho fa, que crec que ha estat molt bonica. Sí, genial, la veritat. I per el que dieu vosaltres també, així que ens n'alegrem molt. Us esperem demà a les 7, que acabem la setmana de la fotografia. Teniu, a la PDF teniu el... Bueno, de fet, és el, per connectar-vos és el link que hem anat utilitzant tota aquesta setmana. Us presentarem per una banda la remodelació de la web de Fotoconnexió, que incorpora també unes fotografies de l'arxiu familiar de l'August Andreu, en les quals hi surt el Francesc Boix. Són les fotografies que no s'han vist fins ara i que valen molt la pena. Demà a partir de les 7, això, ens veiem virtualment, i també per concloure la setmana i en la mateixa sessió sabrem els guanyadors dels premis Fotoconnexió 2020,
que aquest any no ho hem pogut fer de manera com ens agradaria, amb el sopar que fèiem cada any, però bueno, sí que demà a partir de les 7 desvetllarem els guanyadors i res, fins aquí aquesta retransmissió en directe. Moltíssimes gràcies. Fins aviat. Adeu.